Esta es la primera y única mesa redonda que vamos a hacer. Y no. ¿Por qué hacemos esta? Ah, vale. Está ahí con mi... Sí, sí, sí. Con mi voz de bel canto ahí. Bueno, nos pareció sumamente interesante que iniciáramos el congreso con una mesa con protagonistas de la transición, con protagonistas activos y activas de la transición, que de alguna manera, pues al margen de las comunicaciones que sabéis que hay posteriormente y de algunas otras mesas, si queréis más parcializadas o más dedicadas a determinadas cosas como feminismos, perdón por lo de cosas, no quería decir con ninguna mala intención. Bueno, la idea era aquí partir un poco de una primera mesa bastante centrada en el movimiento vecinal, porque todos ellos de una u otra manera están en el movimiento o han estado y están en el movimiento vecinal, pero también en otros tipos de activismos o con otros activismos, ¿no? Entonces, para no alargarme yo mucho, hago presentaciones muy sencillas y cada una de estas personas tiene hasta unos 15 minutos de intervención. Cuando acabemos, hacemos un turno de palabras que debería acabar más o menos sobre las 6 menos cuarto, para que nos dé tiempo a hacer los cambios y a seguir con el programa. En medio está Juan López, que participó en la ocupación de la planta asfáltica, que ahora mismo es el Ateneo de Nou Barris, en el año 77, que ha sido un miembro activo de esta experiencia, que es una persona también muy significativa y muy importante en uno de los proyectos más interesantes del Ateneo, proyecto realidad más interesante del Ateneo, que es el circo, y que también, bueno, he leído algo por ahí que él dice que él está a favor de compartir los conocimientos y, entre otras cosas, pues también ha participado activamente en el embrión de la escuela infantil que ahora mismo tiene el Ateneo. Y sin más, Juan, hola. Bienvenidos y bienvenidas al Ateneo del Popular de Nou Barris. Bueno, voy a explicar un poco la historia, voy a intentar que no pase de los 15 minutos, porque a veces te entusiasmas un poquito. Vale. Entonces, para situaros un poco, aquí en Nou Barris, porque sé que hay bastante gente de fuera, ¿no?, de aquí, estos barrios surgen, dijéramos, a finales de los años 50. Los bloques que tenéis aquí abajo son de los primeros que se hicieron, de la obra sindical del hogar. Y luego empezaron a hacer diferentes bloques, por aquí, por estas zonas. En otros barrios hubo autoconstrucción, que son los barrios estos de aquí de Roquetas, en la cual los vecinos y vecinas los domingos tenían que, ellos mismos, se creaban su propio alcantarillado. O sea, después de currar toda la semana, los domingos dedicaban a crear alcantarillado de las casas y de todo. Y bueno, pues a raíz de esos comienzos, empezó la especulación salvaje, que conocéis bastante bien, y empezaron a llenar todo de pisos y bloques, y luego había una migración interna bastante fuerte, ¿no? Entonces, a raíz de eso, en los años 70 sale, aprovechando un agujero de la legislación, en la época de la dictadura, se crea la Asociación de Vecinos y Vecinas de Nou Barris. Entonces, se empezó sobre todo con luchas aquí en el barrio de aquí de atrás, de Torre Baró, que luchaban por tener agua en los diferentes sitios, y en fin, se empezó a implantar todo un movimiento asociativo bastante fuerte en los diferentes barrios, porque 9 barrios significaba 9 barrios diferentes, no por nada, pero eran 9. Ahora el distrito se llama Nou Barris y somos 14 barrios, pero que sepáis que el nombre era porque éramos 9 barrios que nos agrupamos en una asociación, en una única asociación. Entonces, ya entrando un poco en el tema para poneros en contexto en el sitio donde estamos, yo estuve en la Asociación de Vecinos y Vecinas de Prosperidad, está aquí abajo. Yo entré ahí en otros tiempos, tenía 15 años cuando entré allí. Antes éramos más lanzados a nivel general. Y luego, bueno, a partir del año 76, en este espacio que vemos, el ayuntamiento
través de obras públicas, lo que hace es montar una fábrica de asfalto. Una fábrica para fabricar el asfalto, porque lo que es ahora la ronda, que pasa por aquí en Barcelona, que se llamaba Segundo Cinturón, era lo que se quería hacer, bueno, era lo que, el precedente de lo que es ahora, ¿no? El cinturón. Y entonces, para asfaltar el cinturón, pues querían, montaron la planta asfáltica. Pero no solo la planta asfáltica, el cinturón. Los barrios de aquí no nos asfaltaron todas las calles hasta principios de los, prácticamente de los 80. Es decir, tuvimos bastantes problemas porque nos querían cobrar incluso para asfaltarnos las calles. Tuvimos muchas veces plantándonos delante de las excavadoras, de las máquinas, hasta que al final se consiguió que no, ni se cobra ni el alcantarillado, ni el asfaltado, ni nada. Encima no teníamos un duro, pues querían hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues la fábrica empieza a funcionar y cuando empieza a funcionar, ¿qué pasa? Pues sale un humo negro. Y la gente colgaba la ropa en los balcones y se quedaba por la ceniza del humo. Y entonces fuimos. Acababa de, hacía muy poco que había muerto el dictador. Entonces había un vacío. Un vacío, durante esa fue la transición, hubo un vacío bastante grande, que pasaron diferentes cosas, bueno, las seguiréis hablando, supongo. Y entonces, como había una especie de vacío de poder, pues le pedíamos al ayuntamiento que quitara la planta asfáltica. Y nada, no hacían caso, el año 76, haciendo manifestaciones, y como ha dicho antes el compañero, aunque era la época de la transición, había muertes, y era, o sea, en esos años seguían matando a gente en las manifestaciones, y en una manifestación que hicimos bajando hasta donde está la avenida Meridiana, me acuerdo que venía un jeep de la Guardia Civil, y viendo que bajábamos nosotros, dispararon al aire, para que no nos acercáramos a ellos. O sea, había la mano muy ligera, ¿no? En aquel, o sea, no, porque hubiera muerto el dictador, no había cambiado nada, ¿no? Y no se había cambiado muchas cosas. Entonces, a raíz de eso, le pedimos al ayuntamiento que lo quitaran, y el 9 de enero del año 77, un domingo por la mañana, vinimos aquí, estaba todo cerrado, allá, entramos aquí, le cortamos el cable del teléfono al guarda, lo encerramos dentro de la garita para que no pudiera salir, le cortamos el teléfono para que no avisara a la policía. Y entonces, con todas las baldosas y los bordillos que había aquí, pusimos una barricada a la entrada, por si venía la policía a tener un poquito de tiempo. Y luego íbamos ya preparados con cuerdas, con mazos grandes, y entonces tumbamos la fábrica. Cuando digo tumbamos, pues cortamos la chimenea, tiramos abajo todos los contenedores, destrozamos todo. Ya no podía funcionar nunca más. Y entonces se pasó a ocupar la primera parte de lo que era la nave, que es la foto que tenéis ahí, es de la nave tal y como era al principio. Y entonces, cuando uno se hablaba de ocupación, nosotros ocupamos el lugar. Y lo ocupamos evidentemente para reivindicar una de las cosas que teníamos pendientes, porque durante esos tiempos reivindicábamos centros de salud, escuelas, las zonas verdes, y entonces lo que reivindicábamos como centro cultural. Y entonces le pusimos Ateneo Popular de Nou Barris, un poco refiriéndonos a antes de la Guerra Civil, cuando los ateneos eran los centros donde realmente los trabajadores y trabajadoras podían aprender ciertas cosas y podían compartir. Y popular, porque no pusimos ni libertarios, ni el otro, sino más que nada porque en general aquí en Nou Barris siempre hemos trabajado un poco desde diferentes ideologías, siempre buscamos bastante consenso. Muchas veces tenemos coordinadoras y tal, y cada uno tiene su pensamiento y su idea, pero siempre hemos apostado por trabajar juntos en proyectos en concreto, en este proyecto cultural, manteniendo nuestra independencia política, tanto de partidos como sindicatos, cada uno piense lo que quiere, pero es una parte fundamental de gestionar este equipamiento. Tener en cuenta que este es un equipamiento público. Y digo, cuando digo esto público, es que nosotros tuvimos otra transición, dijéramos, hasta el año 89, en el que después de haber gobernado los socialistas, de haber llenado Barcelona de centros cívicos y todo esto, nos querían reconvertir en centros cívicos. Y nosotros nos negamos, claro, durante todos estos años, pues cero subvenciones, cero ayudas, y autogestionamos todo, lo llevábamos todo, llevábamos el bar, organizábamos las cosas, salíamos a la calle para que los vecinos y vecinas supieran las actividades que se hacían aquí. Y hasta que el año 89 por fin nos reconocieron, reconoció el ayuntamiento la gestión pública y directa de un equipamiento público por parte de los vecinos y vecinas. Ese fue el primer convenio que se firmó en Barcelona, y a partir de ahí
hay otros sitios aquí en Nou Barris, y incluso en otros sitios de Barcelona, donde ya se funciona también así. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues, como ha dicho él, una de las cosas que se conoce el Ateneo entre muchas es el circo. Y aquí nació un poco el embrión de muchas compañías de circo, y no solo en ese sentido, sino que nosotros siempre el circo, cuando empezamos, y todas las actividades que hacemos aquí, no lo quedamos aquí dentro, no lo hacemos aquí solo, sino que es una cosa que se comparte con la comunidad. Siempre todo lo que se hace sale fuera hacia la comunidad, y una de las bases más importantes que estamos trabajando es trabajamos con niños y jóvenes, y sobre todo trabajamos circo social. Trabajábamos a través del circo los valores con jóvenes en riesgo de exclusión, con jóvenes, bueno, con personas con diversidad funcional, tanto física como psíquica, con niños y niñas, vamos a centros de menores, trabajamos también con gente mayor de 65 años, que también hace circo, que nos vamos adaptando un poco a todo, y entonces utilizamos esta herramienta como un poco lo que simboliza un poco el Ateneo, ¿no? O sea, abierto a la comunidad y utilizar el arte como transformación social. Bueno, es explicar aquí, me podría reír más, explicar cosas más concretas, pero como nos regimos en torno al tema de la transición, esa es la época en la que vivimos, y que también es cierto que hoy en día estaríamos ya en la Audiencia Nacional por haber tirado la fábrica, ¿no? Y igual que también cuando secuestrábamos autobuses, ¿no? Hubiéramos ido todos para allí, ¿no? Que eran otras épocas, ¿no? Pero también aprovechando el vacío de poder, aquí estaba el alcalde Socías, y entonces no había habido elecciones ni nada, entonces incluso se le hicimos una maqueta con arquitectos que nos la apoyaron y todo, y bueno, y en principio la aprobaron, lo que luego pasó lo que pasó, vienen las elecciones, parecía que todo iba a cambiar y nada cambió, así de claro. Bueno, me gusta que está Eva Fernández, que es activista feminista y bienal. No sé si no, una otra vagada, yo he cumplido de eso. Di que al meu costat està la Eva Fernández, que és activista feminista i veïnal des del 1981 al moviment veïnal de Barcelona. Va ser presidenta de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona entre el 2004 i el 2010. És també antropòloga i autora d'una tesi doctoral del títol Vocalías y grupos de mujeres, el feminismo en los barrios, el movimiento de mujeres de base territorial durante la transición en el cinturón industrial de Barcelona 1974-1990. Gracias. Es la cadena, los títulos de las tesis que prácticamente ya lo han dicho todo, ¿no? Un elemento interesante poder estar aquí hoy y compartir, porque en realidad os voy a explicar vuestra historia, ¿no? De alguna manera, la de muchas y muchos de vosotros, y va a ser interesante poder debatir sobre esta cuestión. Decía ahora, Juan ha hecho todo el enmarque del momento, y efectivamente, cuando llega cuando hablamos de las ignoradas, de las invisibilizadas en la época de las protagonistas invisibles en la transición, yo creo que esos grupos y esas vocalías de mujeres que surgieron en los barrios de Barcelona y de todo el cinturón industrial y no solo, reúnen esa condición, ¿no? Ser protagonistas, invisibles y de alguna manera tienen una importancia cuantitativa y cualitativa que hasta ahora no se les ha reconocido, ¿no? Voy a intentar explicar un poquito de dónde sale, las cosas no surgen de la nada. Hay toda una trayectoria, toda una genealogía de luchas y de luchadoras detrás, y nos podríamos remontar a la Josefa Vilaret en el 1700 y a los motines del PAN y a todas esas situaciones en las cuales, a pesar de que hay una división entre los espacios público y privado y se ha relegado a las mujeres al espacio de lo doméstico y de lo privado,
cuando está en riesgo la subsistencia la subsistencia o de alguna manera la supervivencia incluso de la familia, las mujeres se sienten impelidas y legitimadas para poder salir a ocupar ese espacio público que tradicionalmente corresponde a los hombres. Y así es como sucedió. Por una parte, de dónde surge ese movimiento asociativo que, tal como decía Juan, tiene en aquel momento una capacidad de acción muy importante en los barrios debido a que prácticamente la acción de los ayuntamientos es inexistente y por lo tanto eso da lugar a prácticas de autogestión muy importantes, ¿no? Recordaréis que en el año 64 hay la ley de asociaciones que propugna el régimen y que a raíz de esta ley surgen las asociaciones de amas de casa y también de cabezas de familia. Y de hecho, en la genealogía, en la historia de muchas asociaciones vecinales, surgen primero acogiéndose a ese espacio de legalidad que permitían las asociaciones de cabezas de familia y luego se convierten en las asociaciones vecinales, ¿no? En el caso de las mujeres, el régimen crea las asociaciones de amas de casa. Existe por parte del PSUC, dentro de la política de promover el movimiento popular, existe con toda la teoría de la acumulación de fuerzas, tienen mucho interés el PSUC y el PC en promover la incorporación de las mujeres a la lucha antifranquista. Y tienen el Movimiento Democrático de Mujeres y a partir de la creación de las asociaciones de amas de casa hacen varios intentos por entrar y ocupar estas asociaciones. Y luego se vinculan también asociaciones de vecinales y generan lo que entonces eran las asociaciones, las vocalías de carestía de la vida. En Cataluña la implantación de las asociaciones del Movimiento Democrático de Mujeres fue muy bajo y las mujeres, las activistas feministas del PSUC, rápidamente entraron a formar vocalías de mujeres con un carácter, diríamos, más de defensa directamente de los derechos de las mujeres. ¿Por qué explico todo esto? Porque el punto fundacional del feminismo catalán, que se supone que parte de las jornadas catalanas de la dona, no se entendería sin ese trabajo previo que hicieron en aquel momento, y creo que es justo reconocérselo, básicamente las mujeres del PSUC y mujeres que también estaban muy vinculadas tanto al movimiento obrero como al movimiento vecinal. Porque también una de las teorías sobre la transición, aparte de que la teoría de que fue pacífica, que damos fe de que no lo fue en absoluto, es que fue el fruto de pactos entre unas élites determinadas y de manera que se le niega todo protagonismo a los movimientos populares. Y en el caso de las jornadas catalanas de la dona también hay toda una teorización que viene a decir que hay unas cuantas intelectuales iluminadas que son las que promueven esas jornadas a las que asisten 3.000 mujeres. No hubiese tenido ni la trascendencia ni la penetración en el tejido social que tuvieron las jornadas catalanas de la dona si previamente no se hubiesen hecho asambleas de 200 mujeres en el Baix Llobregat y en otros puntos, si las vocalías y los grupos de mujeres no hubieran ido a las jornadas con ponencias propias, lo cual nos está hablando de que ya desde 1974, como mínimo, y en ocasiones desde antes, había grupos de mujeres en los barrios que estaban trabajando en la creación de esa agenda del feminismo, ¿no? Entonces, a partir de las jornadas, sobre todo, es cuando
se incorporan también mujeres de la izquierda revolucionaria, mujeres de Bandera Roja, de la Liga Comunista Revolucionaria, del Movimiento Comunista de Cataluña, que entran también a formar parte, y por supuesto muchísimas mujeres independientes que entran a formar parte de las vocalías. Las vocalías se organizan, vocalías, grupos de mujeres, Casal de la Dona, asociaciones, o utilizan diferentes posibilidades en función de cuál es el vínculo que tienen con la asociación vecinal. No es fácil, las vocalías de mujeres están en una especie de bisagra entre el movimiento vecinal, que es un movimiento mixto, y el movimiento feminista. Y entran en muchas ocasiones en contradicción y en conflicto con ambos. Con el movimiento vecinal, pues por las actitudes paternalistas, machistas, etc., muchas veces las mujeres de las vocalías ven dificultada su acción y entonces optan por salir de la asociación vecinal y montar un grupo de mujeres, una asociación o un casal, ¿no? En otras ocasiones juegan con diferentes roles. Hay momentos en que si la junta de la asociación vecinal acepta un comunicado determinado, una acción determinada, la hacen como vocalía de mujeres de la asociación tal. Que les dicen que no, entonces tienen una otra barreta, otro sombrero, con el cual dicen no, y ahora esto lo hacemos como el grupo de mujeres del barrio tal. Importante tener en cuenta que cuando se produce la invisibilidad, estas mujeres, por una parte, estas mujeres están implicadas muchas veces también en la agenda social que nos decía Juan que se estaba trabajando en los barrios. Es decir, son las mismas mujeres que están luchando por la guardería infantil, por la escuela de adultos, por la escuela, por el centro de atención primaria, por el ambulatorio en el lenguaje de la época, por el mercado, las mujeres de Singerlín en Santa Coloma, por el semáforo en la Meridiana, por el centro deportivo, por todos esos elementos de carácter social. Luego veremos un poco cuáles pueden ser las causas de la invisibilidad de las mujeres. Pero, en todo caso, la presencia con una agenda propia dentro de una asociación mixta les genera ese tipo de dificultades. Por otra parte, en el ámbito del feminismo se las considera protofeministas, que no lo son del todo. Hay un estudio contemporáneo, el único estudio contemporáneo que hay de las vocalías. Se les pasa una encuesta a unas 100 mujeres por parte de un grupo de sociólogas de la Autónoma. Y son mujeres que hablan de la... se les pregunta qué opinan del amor libre, del aborto, del divorcio, etc. Están 100% a favor del amor libre, del divorcio, de cosas que hoy nos llaman un poquito la atención, pero acaban el informe, las sociólogas de la Autónoma, diciendo sí, pero no acaban de ser del todo feministas. Y no eran de todo feministas porque estaban haciendo reivindicaciones que se consideraban reformistas, como las escuelas, las guarderías, etcétera, comedores populares, que era una reivindicación de la época. Y entonces se considera que no son del todo feministas. Se encuentran con un tema de género, con las asociaciones vecinales, pero también con una cuestión de clase con respecto a el resto del feminismo. Todas, yo creo que no hace falta
insistir en cuál es la agenda que plantean: el divorcio, los centros, el derecho al propio cuerpo, la lucha contra las agresiones, la lucha por la amnistía para la mujer cuando existían delitos específicos de las mujeres, el aborto, y cómo, recordando, porque me parece muy interesante traerlo a colación, nos decía Juan, hoy desde luego estaríais todos acusados de terrorismo y en la Audiencia Nacional, pero en aquel momento, gracias a la desobediencia civil de las mujeres, se consiguió cosas como el derecho al aborto, ¿no? Es decir, siempre decimos desobediencia civil, Rosa Parks, y si ya venimos más cerquita decimos la insumisión, no. Y aquellas mujeres que hacían las vocalías de mujeres, las permanencias en las que estaban dando información sobre dónde ir a abortar. Y aquellas mujeres que en las jornadas de feministas hacen in situ abortos para poner sobre la mesa este elemento, y aquellas mujeres que secuestraban de alguna manera subrepticiamente los autobuses para colgar las pancartas y pasearse por toda Barcelona reivindicando el derecho al aborto, y que fueron objeto de agresiones fascistas porque se quemó la vocalía de mujeres de Poplasec, o se quemó también el local de la vocalía del Carmelo, y se hicieron pintadas con cruces gamadas en las puertas. Es decir, tenemos una tradición, y dejadme solo acabar explicando un poquito con el tema del porqué de la invisibilidad de las mujeres. La tesis que defiende Pamela Radcliffe, que es una autora que estudió muy a fondo el movimiento de vocalías en el caso de Madrid, y ella tiene una hipótesis que a mí me parece muy interesante. Cuando las mujeres están en las organizaciones mixtas que se rigen por la universalidad del principio de igualdad, esa igualdad es igual al modelo masculino, y entonces todo lo que son reivindicaciones propias quedan difuminadas. Y cuando las mujeres se organizan de forma autónoma y entonces ponen en primer lugar sus propias reivindicaciones, se las considera como reivindicaciones sectoriales. Hasta hace pocos años, y me auguro que ya no pase, pero no pondría la mano en el fuego, en el movimiento vecinal, por ejemplo, cuando se hablaba de sectores, se hablaba de los jóvenes, de las personas mayores, de las mujeres, y es absurdo hablar de un sector que es de más del 50% de la población. En este caso, el sector serían los hombres, como mucho, ¿no? Bien, ahí lo dejo. Bueno, el último compañero que interviene es Iñaki García, activista también vecinal y activista libertario. Estuvo en el Ateneo Libertario de Sants, en el Ateneo Libertario del Poble Sec, alma mater del local, no sé si eso se puede decir entre nosotros, pero bueno, que sabéis de una amplia trayectoria, no únicamente como librería, sino también como sitio de confluencia, donde se gestaron algunas de las revistas libertarias más interesantes, y la Agencia de Noticias Alternativa, y últimamente, pues seguramente que le veis más liado en reivindicaciones en el chino, como Justicia para Juan Andrés o la ocupación de la Misericordia para el Centro de Atención Primaria del Barrio. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un placer estar aquí. Yo hago primero una reivindicación de la amistad, porque todos los que estamos aquí somos amigos desde hace muchos años, y no solo por nuestra relación personal, sino, bueno, como activistas, no es una palabra que me entusiasme, pero bueno, como gente activa en las luchas de la ciudad, ¿no? Y desde abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
cosas que parecen muy sencillas, pero bueno, creo que marca que es algo que hay que insistir, porque no es lo mismo desde arriba que desde abajo. Bueno, yo recuerdo, me va a costar explicarme, porque cuando hablas sobre algo pasado, pero que a la vez es presente, ¿no? Yo lo aprendí esto de los indígenas, y parece un poco hippie, pero es importante. Eso de la memoria, como lo veas como algo lineal, y cómo fuiste cuando eras joven y ahora que eres mayor, no se acerca, no te acerca a la vida, no así. Esto es un círculo en el que a mí cuando me dicen, pues tú cuando eras joven, yo decía, pues hostia, estaba haciendo un poco lo mismo que ahora, en otro contexto, con otra energía, o eso de la juventud como que está sobrevalorada siempre, ¿no? Parece que cuando eres joven eres la hostia, cuando eres mayor pues es una pintrapa, ¿no? Y mirar la edad, y tú ves según qué espacios activistas en esta ciudad y la media es muy elevada, o sea que... Pero la transición, bueno, según Johnny Depp, cuando hicimos el libro de los grupos autónomos, me gusta decirlo también, la transacción, ¿no? Porque es verdad, en el fondo, pues yo lo aprendí en México también esa palabra, la transa es una palabra muy fea, ¿no? Es, en cierto modo te vendes un poco. Y la transacción o transición cada vez pues tomas una venta, un acuerdo, una, bueno, no un acuerdo, porque además ni se votó ni se acordó, una transición, una transacción desde arriba para dejarte, para acomodar las cosas, ¿no? Pero se encontraron, y ya hay que insistir, por debajo había mucha cosa. La transición también, que no caigamos en el error de simplificar los movimientos a las organizaciones. Esto es, para mí es ley de vida. La transición fue un vendaval. Los que la vivimos, y aquí creo que hay mucha gente, dejamos de ser lo que éramos. Yo venía de donde venía, del nacionalcatolicismo, de una educación horrorosa. Yo aún hoy en día, cuando le explico detalles a mis sobrinos o a la gente que no por el local, flipan. ¿Pero quieres decir que no exageras? Digo, no, una mujer no podía abrir una cuenta corriente, no podía tener un pasaporte. Yo tenía 4 hermanas y no podían. Y no te estoy hablando del siglo XV, o sea, te estoy hablando de mi familia, ¿no? Entonces, acomodar tu vida de ese franquismo tan miserable en el que nacimos y crecimos, adaptarte a los nuevos tiempos en que te venía todo de golpe, o se te iba a la cabeza y te volvías loco, ¿no? O como entendieras las cosas, eras un figura, porque te obligaba, y yo no sé la edad que teníais vosotros, yo tenía, en el 75 tenía 19 años, ¿no? A mí me pilló, y desde los 16, si es la que... Ah, el aprendizaje de la vida, bueno, de todo, es brutal, es insustituible. Yo soy quien soy por eso. Y a la gente le digo, agradezco haber vivido esa historia. Porque si no, quién sabe, igual sería un tonto lava normal y corriente, ¿no? Y cuando conocías, como conocimos a los viejos, y yo a las viejas, me he acordado de Eva, yo tuve el honor de conocer a las de Mujeres Libres, a la Toulouse, y a la Hortensia, que me pasearon por mi barrio de actual, por el Chino, y me dijeron, Iñaki, nosotras vivimos una revolución con 19 años. Dice, tú no lo vas a vivir nunca. Y lo pagaron carísimo, la que nosotros vivimos. Ese aprender de los abuelos, ¿no? No del abuelo Cebolleta, que te da la chapa todo el día de lo que no ha podido hacer, sino de los abuelos y las abuelas que te explican que habían abortado, que te explican que eran naturistas, que te explican que atracaban bancos, que te explican con toda naturalidad, pues aprendes. Y esto no fue una cosa personal mía, esto fue generacional. Éramos miles de personas en esta ciudad y en este país viviendo eso. Ese entusiasmo, esa pasión, esa participación brutal, para mí es lo mejor de la transición. De tal manera fue lo mejor que fue un peligro. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que nos tocó la reconstrucción de la CNT, joder, ir a trabajar a las 6 de la mañana cuando habías tenido una manía, asambleas, te ibas a la revolta, acababas con un cebollón a la 1 de la mañana, y a las 6 de la mañana levántate para ir a currar. Eso les pasaba a miles de personas, que yo el discurso ese contra el trabajo, la gente lo aprendía enseguida. Bueno, pues yo recuerdo, a mí me gustaría que se estudiara cuántos despidos hubo de gente que ya no soportaba eso y que empezó a hacer otras cosas.
No sé si habéis visto una película maravillosa de Joaquín Jordá, bueno, todas las de él son maravillosas, pero como era vecino y gran amigo, que se llama 20 años no es nada, que es la historia de la transición a partir de la lucha de Numax, una lucha obrera que hubo en Barcelona, mayoría eran trabajadoras. Entonces el Joaquín, me acuerdo, me decía, hostia, Iñaki, la transición, yo quiero saber 20 años después, ¿dónde están las tías de Numax? ¿Qué han hecho de su vida? Y él quiso entrevistar a Fraga, a Felipe, se negaron todos, pero las de Numax salieron. Si la podéis ver, es nuestra historia, y a mí me parece entrañable. Pues una de ellas ha ido a hacer quesos a Cervé, ahí al Prepirineo. Otra se hace maestra para educar a los niños y cambiar el mundo. Otra es taxista. Y una, su compañero es José Mari Manzanares, preso, que murió de Santa Coloma, de Acción Comunista, pues es algo impresionante, que se iba a morir ya y decidió que él se iba a cargar a Barrio Nuevo, hizo un atraco en Tarragona y pidió que viniera a Barrio Nuevo, no vino, y le enviaron al segundo de Barrio Nuevo y le pegó un tiro en la rodilla. La historia de José Mari Manzanares, como decir, este hombre es... Bueno, y su compañera, la Pepa, está en Numax. La Pepi. Y entonces, es una historia de... Es nuestra historia. Entonces yo veo, hay que reivindicar esos espacios. Y la contra, el precio de todo eso. Yo lo hablaba antes con Eva y lo digo con todo el respeto. Pero de todas esas organizaciones, y que es ley de vida, es constante en la historia, todas, la persona de abajo entregada, dándola, bueno, por la lucha, y el de arriba que hace carrera y se coloca donde hay que... Una parte de la transacción de esas élites políticas de la extrema izquierda, por supuesto, de los otros ya se daba por hecho, y que se repite en la vida, que pasa de ser activista o dirigente o vanguardia, pues a ser funcionario. Y funcionario de cada cosa. En fin, a mí me gusta, yo cuando veo su nombre digo, mira el pájaro este, que nos llamaba a hacer la revolución, y el pájaro es literal, muchos lo habréis conocido, el de la dice, joder el pájaro, si ejerció de pájaro. ¿Cuántos? No, es una vergüenza, y hay que decirlo, porque además desmerecen a todos, a todos los de su organización, a los nadie, esos que están siempre en la que fuera, que dieron su vida a cambio de nada, y fueron felices haciéndolo. Entonces yo, por ejemplo, el antivanguardismo de la transición, yo lo recomiendo políticamente porque nos está pasando en el mundo actual. Fijaos en el mundo de la cultura de este país. Tenéis una charla sobre jornadas libertarias, a mí me tocó brindar allí haciendo cosas así. Joder, todos los superguays de hoy, ganando millones, ahí estaban con nosotros haciendo la revolución contracultural. Desde Comedians a la Fura de Sous, todos. Y hoy son los grandes funcionarios. Pues a mí, cada vez que los veo, me jode. Porque, hombre, algo te debes a tu historia. Tú has nacido de ahí. Pues no la vendas de esa manera tan asquerosa. Y encima pases por ser la vanguardia cultural mundial. Vete a la mierda. Porque hay otros que no lo han hecho. Y que siguen ahí y son buenos. Yo estaba en el Ateneo de Sants, nos cayeron el Living Theater, ¿no?, lo más vanguardista de teatro del mundo, que nosotros no sabíamos quiénes eran. Hicimos una obra de teatro que se llamaba Siete Meditaciones sobre el sadomasoquismo político en la parroquia de San Medí, que el Pons que murió nos colocó. El pobre párroco, cuando vio aquello, que salían desnudos, con unas cadenas y atacando la represión sexual, el hombre nos miraba como diciendo, Iñaki, qué ufet, ¿no? Y, bueno, esto pasaba, ¿no? Ya no que te llame la Audiencia Nacional, que el párroco te haga la obra más anticlerical del mundo, que vengan de Nueva York y lo traigamos nosotros a tener libertad y de Sants. Otra que me he acordado, cuando Joan explicó de aquí, las cocheras de Sants, eran un espacio que eran unas cocheras y querían hacer el Museo del Tranvía y no sé qué, hicimos una lucha en el barrio para que fueran, y lo autogestionamos en la época. Y me acuerdo, además a mí me tocó ser secretario, todos los grupos de Barcelona querían hacer cosas en cocheras de Sants. Y ver esa microhistoria de todos los actos que se hicieron allí es muy importante. Bueno, pues de repente se hizo un centro cívico y iba a ser un cuartel de la Guardia Urbana. Y nos tocó, yo y su madre, montar una campaña porque decimos, mira, lo que sea, pero un cuartel de la Guardia Urbana. No puede ser que una lucha regional acabe, ¿no?, en que nosotros le pongamos. Vuelvo también a un comentario con Eva que es importante. Nosotros, yo, ella y David, citamos mucho a Sánchez Orlosio, eso de Belgrano, los malos y nos harán más ciegos.
vendrán años ciegos y nos harán más malos, porque es verdad y estamos en esos tubos. En la transición no fueron años malos, fueron años buenos que nos hicieron mejores a toda la gente. Cuando Eva, es que hablas movimiento, cualquier movimiento de base, la psiquiatría, las cárceles, que yo tuve un hermano en la cárcel, y a mí me tocó vivir el motín de la Modelo, autogestionar una cárcel, ¿quién se cree eso? Me dicen, estás tumbado, funcionó muy pocos días, y lo pagaron, joder si lo pagaron, pero el menú de la Modelo lo hacían los presos, y nosotros llevábamos a abortar a las compañeras de los presos de la COPEL, que se quedaban preñadas y no podían. Y lo hacíamos en red, ya había redes, aunque no hubiera internet, con grupos feministas, íbamos a Aviñón y tenías un contacto. Y esto era en todos los barrios, la gente más sencilla, la gente más garrula, la gente menos politizada de esta ciudad, lo hacíamos con toda normalidad. Hasta que dijeron, hay que poner orden. El sistema dijo, hay que poner orden. Esto no puede ser, esto es un desmadre. Y entonces pusieron orden. Y la antipsiquiatría, Ramón García, nosotros tenemos un libro ahí, Historia de una ruptura, pues aquí en todos los espacios había gente que dentro de ese ambiente, dentro de, pues se atrevía a hacer cosas que no se habían hecho. Cuando el PSOE ganó la mayoría absoluta, ahí se puso orden. Y se acabó con cualquier resquicio en la sanidad, en la educación, bueno, con cualquiera no. Pero a partir de ese momento se burocratiza, se ordena, se legisla y se acaba. Y coger el espacio que queráis, educación, salud, etc. Ahora, yo también lo digo y voy a terminar porque me avisáis. La transición para mí, en esta ciudad, por lo menos en este país, recogió la memoria de las luchas de siempre. A nosotros, yo perdonad, Barcelona sí saco un poco de pecho que la memoria libertaria es muy importante. Y está presente en todos lados, no hace falta que seas de ninguna organización, y la gente si tiene que protestar hace una asamblea enseguida, antes que una votación, y sabe que hay que moverse y se organiza. Ahora, en un momento en que esa explosión, ese entusiasmo nos hizo mejores, contagió, rompió sectarismo, rompió y nos obligó a todos a aprender, a experimentar y a hacer. Y hoy en día se nota. Ahora, termino porque no me gusta a mí hablar. Yo siempre veo cuando me dicen, es que ahora, hoy en día es un poco lo mismo. Yo veo, por ejemplo, ese proceso de descreer del sistema, de las soluciones que te ofrecen, que la gente normal ya se da cuenta que por ahí poco rasca, y entonces se organiza, experimenta. Entonces, yo en mi barrio, pues, las putas paran desahucios. Las putas ahora ya son feministas en esta ciudad, reconocidas después de mucho, también se consideran libertarias, aunque muchos libertarios se pongan las manos en la cabeza. Los chavales jóvenes raperos ya entran en el proceso, serán no being good toda la vida, aunque hayan nacido en el Raval y hablen catalán, y son el futuro del barrio. Entonces toda esa mezcla, yo auguro, y por eso es muy importante. Nosotros hemos hecho una experiencia en el barrio que se llama Historias del Raval, una colección de folletitos, que está siendo un éxito, vendemos a 3 euros, que le decimos a todo el mundo, escribe la historia, la microhistoria, que es la revuelta de las mujeres en el Raval en 1918. Oye, la gente flipa, no jodas, la que liaron mucho más que ahora, y tiraron la barandilla del gobierno civil, miles de mujeres. Entonces, recuperar esa historia porque la gente necesitamos ejemplos. Cosas palpables que, mira, estas lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Las luchas en las cárceles hoy, que es una vergüenza. Pues joder, sacas el libro, sacas la COPEL. Y eran nuestros. Era gente de mi edad hoy en día. Entonces, eso ayuda mucho a lo que viene. Entonces yo creo que estudiar esas microhistorias de los movimientos, de las luchas, roca, etcétera, la contracultura, todo esto hoy en día da luz, porque además no hay que referirse a la historia como algo muy del pasado, sino es forma parte de nuestra vida. Entonces, ojalá lo que hagáis vosotros sirva para la gente que quiere mover cosas, que tenga referentes concretos de cómo se ha hecho.
tenemos aproximadamente media hora. Abrimos un turno de palabras. Lo que sí pido es que nadie haga otra intervención como la de la mesa, es decir, que las palabras sean de 3 minutos, una cosa. Ya sé que esto nos da ganas a todos de, y a todas de decir muchas cosas, ¿no? Por respetarlo, va a haber mucho tiempo para debatir en todos los espacios diferentes que vamos a hacer. Y si alguien puede ayudar con este micro a... ¿Puedes? ¿Con este micro? Ah, tiene otra. Pues, no sé, nos organizamos, pedís palabra, yo voy dando, pero también podéis organizarlo vosotras y vosotros. Sí, hola. Nada, yo quería agradeceros las palabras. Me gustaría hacer como una pregunta y también una reflexión, porque bueno, yo he tenido la posibilidad de conocer la historia de aquí del Ateneu, de cerca, del Ateneu de aquí de Nou Barris. Y una cosa que me llamó bastante la atención, hablando contigo, con Juanillo, es precisamente esa generación, ¿no?, de finales de los 70, ¿no?, lo que sería la gente joven del 77, digamos, ¿no?, la gente que, o una buena parte de la gente que estaba aquí moviéndose por el Ateneo en aquel año, en aquella época, finales de los 70. Y yo lo que me pareció muy interesante observar fueron dos cosas, ¿no?, y las quería un poco a ver qué opináis, ¿no? Por un lado, la cuestión de que la gente más joven del barrio encontró en espacios como el Ateneu lugares donde poder desarrollarse de una forma que no tenía que ver tanto con los esquemas de la política al uso en la década de los 70, es decir, los estilos de militancia, ciertas cuestiones que ya para la década de, que para finales de los 70 había todo un sector de la juventud que lo veía de otra manera y que quería participar o activarse de otra manera. Algo que con el paso del tiempo algunos, por ejemplo, nos recuerda a Plaza Cataluña, ¿no?, al 2011, ¿no? Es decir, de qué manera lenguajes políticos se expresan de otra manera, ¿no? Y qué impacto tuvo eso en las vocalías de cultura, porque creo que también es una historia que es necesaria hacer, ¿no? Es decir, el tema de la vocalidad de mujeres me parece súper interesante el trabajo que ha hecho Eva. Y yo creo que, no sé si está estudiado, pero me parece que se podría aportar mucho investigando el papel de la vocalidad de cultura, las asociaciones de vecinos, quién conformaba esa vocalidad de cultura y qué salió de allí, ¿no? Por la fuerza y por el significado cultural y político que tienen las fiestas mayores, ¿no?, en Barcelona y la recuperación de ellas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también creo que es interesante hablar de una generación quizá un poco más mayor que vivió una especie, digamos, a finales de los 70, a principios de los 80, yo lo llamaría una mutación cultural de la militancia. Es decir, que también proyectos como el Ateneu, pero yo fundamentalmente me baso en el Ateneu, que es lo que mejor conozco, creo que ayudaron a toda una generación a transitar pues, momentos muy duros que tocó vivir el principio de los 80, de alguna manera apostando por haciendo una apuesta cultural, ¿no? Es decir, la apuesta por la cultura, hacer de eso también un elemento político, ¿no? Y trabajar la cultura, en tu caso, ¿no?, en vuestro caso, la emergencia del circo, de pronto, ¿no?, ese tipo de cuestiones, y hacer de eso una herramienta de lucha, ¿no? Y creo que eso también fue interesante, ¿no? O es interesante para mí observar cómo tú encuentras gente que tiene competencia y que proceden de su militancia, ¿no?, de su participación en organizaciones políticas, y ponen eso al servicio de proyectos culturales. Yo creo que eso es una cosa que también llama la atención y ayuda a explicar pues, la longevidad y la potencia de proyectos como este, ¿no?, como el Ateneo Popular Nou Barris. Ya está. ¿Os vais apuntando que hagan algunas preguntas más o queréis entrar a...? Yo creo que mejor damos un tiempo de intervenciones, preguntas, y cuando queden 10 minutos os doy la palabra y os lo repartís. ¿Sí? Lo mismo, muchas gracias por la vuestra actuación. Y nada, volía decir solamente dejar una cosa, porque al final ha sido casi el mateix lo que han dicho los tres, el Juanillo, la Eva y el Iñaki, ¿no? El Juanillo dice, ostras, cuando tenía 15 años, en catalán, que me costa, pero para hablar,
Bueno, tenían 15 años. ¿Hablo castellano? Sí. Pues nada, cuando me decía este el Juanillo, tengo 15 años y ya estaba haciendo cositas, ya estaba metido en las asociaciones de vecinos. La Eva dice, ostras, la supervivencia, el tener cosas que no de esto, pues, fue lo que salió todo para que la gente tuviera. Y el Iñaki me dice, ostras, vivo en el chino y tela, qué duro, ¿no? Es solamente decir, dice, es guapo, ¿no? El pasar una miqueta mal, eso es la experiencia de lo que nos da la vida. Yo miro ahora y digo, de 60 a 55 para arriba. Solamente lo dejo. ¿Hay algo que hemos hecho bien o que hemos hecho mal? Solamente porque hay acomodamiento, porque estamos hablando de transición. ¿Dónde está la transición de toda esta parte, ¿no? ¿Dónde están los chavales? ¿Están acomodados? ¿No están acomodados? Hay de todo, ¿no? Porque hay muchos movimientos ahora jóvenes. Pero todo dejo ahí. Bueno, hola. Yo no es... Me pongo de pie por aquí. No es tanto... Estamos hablando mucha gente que somos de Nou Barris, ¿eh? No es como una asamblea de aquellas de antes, ¿eh? Que nos íbamos colocando por las esquinas para que saliera nuestra propuesta. Que va, es pura casualidad. No, lo que estabais apuntando, recordando el tema de las mujeres, recordando ciertos sectores y tal, yo también pongo dos encima de la mesa. Lo digo porque a veces... Eran movimientos que articulaban muchísimos y en los barrios y que forman parte de esta política. La concepción del partido se rompe muchas veces y cuando haces la mirada digo, hostia, pues realmente se llegó a partir. Yo pongo encima de la mesa los movimientos de renovación pedagógica, aquella gente que, y la animación sociocultural y aquella gente que yo que seseaba y lo he perdido. Pues empezamos, por ejemplo, a hablar la lengua de aquí cuando en Nou Barris pues yo tenía a todos mis vecinos y la de arriba era la catalana, ¿no? Por poner, y esa por un lado, y después todos aquellos movimientos de SPLA y tal que también tuvieron mucho que ver en la transición en los barrios, en cómo se conformaba, y de hecho a mí me provocaron la vida comunitaria en la cabeza, ¿no? Lo digo porque para recuperar también ciertas historias de política, de estar de base y que actuaron muchísimos y que no iban muy, muy ligadas. Y muy de acuerdo contigo, yo que ayer se presentaba el libro de la insumisión y tal, estamos ahora últimamente como muy referentes, porque ahora desobedecer es también poner un cartel en la calle y la desobediencia, pues por ejemplo, iba por otro lado, pero ya había muchas referencias. Aquí, si no me acuerdo mal, fue en Verdún, que fue el primer centro de planificación familiar o de los primeros que se hizo en Barcelona. ¿En Verdún? Torrelloveta. En Torrelloveta. A ver, yo también soy de Nueva Barrios, aunque no lo parezca. Yo pienso que se ha hablado de los movimientos, pero centrándose básicamente en los militantes o las personas activas de los movimientos. Yo creo que la transición tiene un elemento muy importante y es que existen toda una serie de gentes que van actuando en los barrios, en las vocalías, en las asociaciones, pero sobre todo lo que tiene es que cuando sale un problema, quien sale para adelante son todos, es todo el barrio, y es todo el barrio y además organizado de una determinada manera, es decir, organizados de manera asamblearia y las acciones son acciones que salen espontáneas muchas veces. Y aquí pienso que esto se ha de resaltar, pero también se ha de decir una cosa. Aquí el movimiento se divide y hay quien va por la burocratización, va por los contactos con el ayuntamiento en pequeña comisión y va por aquella gente que pretende pues, hacer las cosas en la calle, con todo el mundo, concienciando, etc.
No sé. Bueno, yo no soy de Novarris, es por separar. Yo era de Santa Coloma. Y bueno, referente a lo que ha explicado la compañera, a mí me parece muy bien reivindicar las vocalías, pero no estoy de acuerdo en que todo eran mujeres del SUC. Precisamente en Santa Coloma estábamos un sector libertario bastante importante. Lo que pasa es que no nos llamábamos, tampoco nos poníamos etiquetas, pero no eran solamente las mujeres del SUC. Esto es de las cosas que yo, que he militado toda la vida en el movimiento libertario, me sigo considerando todavía, pues como que me ha dolido en no reivindicar otras mujeres que también estábamos. Lo que pasa es que quizá no llevábamos la etiqueta porque éramos bastante clandestinas, porque todavía no se había reivindicado. Ah, que no se oye. Que quizá no estaban los sindicatos todavía, ni los partidos. Y quizá trabajábamos de otra manera, pero estábamos también allí, quizá no tanto en las vocalías, pero sí en las asambleas, en los centros sociales. Y entonces, bueno, pues un poco reivindicar que estábamos mujeres de otras, igual que luego, que cuando hablemos de las empresas, pues estábamos otro tipo también de... Me duele porque precisamente no eran nada más las del sur. Hola. No, nada más recordar que aparte de las libertarias en Santa Coloma, lo que había más dentro del feminismo era del MC. Nada más recordar eso. Jo el que volia comentar és que estic parlant d'aquest barri i jo vinc de la Safor i realment totes les coses que esteu contant han passat per allà, han passat per València, han passat per Gandia, han passat per Oliva, per Dénia. Jo el que volia dir és que pense que la transició, quan nosaltres teníem 15 anys, que estàvem a tota hora treballant i que mai demanàvem ninguna peseta per aquest treball, va ser una qüestió generacional. Érem uns joves que havien perdut la por que tenien els nostres pares i que en tot l'entusiasme tenien ganes de canviar el món i de canviar la societat. I llavors, en tots els llocs que estudies aquests temes, doncs crec que més o menys estan així el mateix. Simplement volia dir això. No, i podeu contestar totes les altres coses que s'han dit i així a veure si... Sí, jo crec que amb l'acceleració de l'explicació no ho he fet prou bé. És a dir, jo el que volia dir és que el tret de sortida del que són les Jornades Catalanes de la Dona i la primera organització de barris comença amb dones del PSUC. Em sembla just reconèixer-ho. Quan vaig fer la tesi, en entrevistar la Pat Pineda del Moviment Comunista de Catalunya, em deia, no els hi hem reconegut prou a les dones del PSUC el paper que van jugar i hem estat molt arrogants enfront d'elles. Jo crec que això s'ha de fer. Però és veritat que ja amb la preparació i postjornades, a part que les dones anarquistes i llibertàries tenen una tradició amb Mujeres Libres que supera amb molt la resta, m'entens? Segur. Però ja en els primers moments s'incorpora la LCR, s'incorpora l'MC, s'incorpora Bandera Roja, el que queda de Bandera Roja. És a dir, està claríssim que... I aleshores, les dones a l'autonomia i les dones llibertàries, hi ha un element, jo crec que estic totalment d'acord amb que s'ha sigut absolutament injust. Hi ha un treball molt bonic d'una antropòloga jove, que és la Irene Curcó, que parla de les dones de l'autonomia, i ella el que explica i el que recull, tu has fet l'esment, la clandestinitat.
són dones. La repressió amb el moviment llibertari és molt temprana. Hi ha el cas Escala, que es capçala, que és brutal. Aleshores, moltes d'aquestes dones estan en la clandestinitat. I alguna, per exemple, està a la vocalia, passa per la vocalia de Poble Sec, però vaja, fonamentalment estan en tasques, diríem, de suport més logístic, de supervivència més intern, no? I antirepressiu. Aleshores, no és el tema, i òbviament en els barris i en els llocs de treball, demà hi haurà, i me n'alegra molt, les dones de Roca, perquè jo crec que efectivament s'ha oblidat molt en general l'autonomia obrera i en concret a les dones de l'autonomia. Per tant, absolutament acceptada l'esmena. Amb el tema vocalies de cultura, jo el que volia dir és que es dona també un fenomen interessant de reconstrucció de festes tradicionals i de reinterpretació. Per exemple, el tema de les colles de diables, les colles tradicionals, sabeu que en els seus llocs d'origen tenien la figura del diable i de l'àngel, aquí ja no va quedar cap que portés un àngel, tot era colles de diables amb caràcter trencador, no? A nivell de cultura hi ha moltíssim element a parlar, tot el tema, el paper de Ocaña, Nazario, la cúpula Venus, i a les jornades llibertàries del Parc Güell i tot el que van representar. Vull dir que està clar que és un moment d'efervescència de tota mena, no? I a mi em sembla que, a vegades fot els discursos massa lineals de la transició com a transacció només perquè correm el risc de fer allò que els anglosaxons diuen llançar la criatura amb l'aigua del bany, m'entens? És a dir, la transició des del punt de vista de va ser en part una derrota dels moviments obrers i dels moviments populars, però va ser també un moment d'aprenentatge de lluites, etc., i de canvi de mentalitat fonamental en molts aspectes. En l'aspecte del feminisme, per exemple, la penetració social del feminisme capilar que van aconseguir les vocalies de dones portant els elements, els debats, el feminisme, a cada barri, a cada poble d'aquest país, va ser fonamental, no? Bueno, la división que hablas tú, aquí y en Nou Barris y en Alaska, ¿eh? O sea, la división, y además es buena, ¿eh? Yo creo, el asunto es buena, existe porque obedece a diferentes formas de ver las cosas. Lo que no se puede aceptar es cuando te la imponen. Yo pongo un ejemplo que nos pasó en Sants, por ejemplo, una lucha que ganamos, que yo flipaba, los del Ateneo, bueno, aquí lo hemos saltado por la vez, pero todos estos grupos, estigma es poco, quiero decir, nosotros éramos drogadictos, folladores, no trabajábamos, estábamos todos, y éramos gente normal y corriente. O sea, el estigma, yo recuerdo cuando abrimos el local en el Chino, el primer día nos miraban todos como diciendo de dónde han venido estos tíos, ¿no? En la calle del Pereín de los Gitanos, 30 años después ya eres de ellos, ¿eh? Pero de entrada era el estigma. Por ejemplo, nosotros tuvimos una lucha por la España industrial, actual España industrial, y tuvimos, fue una lucha del Ateneo con sectores del barrio que defendíamos ver total a la España industrial frente a la izquierda, o sea, PSC y PSU, que querían infraestructuras, ¿no? Eso siempre es el mismo debate, te lo quieren llenar todo de edificios, y nosotros decíamos ver total, que será. Bueno, la ganamos y en una votación en el cine Gallarre, yo me acuerdo que no nos lo creíamos nadie, ¿no? Como fue un momento aquello que dices, hostia, no somos tan libertarios. O sea, el barrio prefiere el vertutal, pero lo plantearon como una batalla a muerte, ¿no? Entre... Claro, luego ves después lo que ha pasado, ¿no? Nosotros decíamos, y la gran victoria, pues ha hecho, ya sabemos, el sistema ya la ha hecho subir todos los, ¿no? Todos los pisos del lado. Pero bueno, ahí está el vertutal, yo cada vez que lo veo, y la España industrial, que era una práctica colectivizada,
volvemos hablando. Ahora, y la insumisión, voy a poner el otro ejemplo que habéis hecho referencia. Por matizar, porque sí, creo, siempre que hay una victoria hay que rentabilizarla. Entonces, por ejemplo, yo estos días, que me tocó también el tema de la insumisión, algunos sectores nos ha molestado mucho presentar a los insumisos como los chicos buenos, que la insumisión ganó porque juntó a todo el mundo. Y esa es la clave, o sea, punkis. Por ejemplo, yo presento la insumisión relacionada con la canción de Lluís Llach, que está muy bien, pero dedicó una cuando los punkis dedicaron 200. Y nunca ponen un grupo punky. Nosotros hicimos el cassette, el ICAC, o sea, el ahí se me ha ido ahora. El Rock Antimil. Todos los grupos punks eran, entonces, tú, cualquier ocupa que se preciara, cualquier tal, tenía que ser insumiso. Entonces, yo no sé, tal vez decir, los punkis más, o como decíamos ahora, no, más no. No, no, pero si solo son un sector, no ganan nunca. Cuando es transversal, cuando en los barrios lo hacen, cuando hasta el chaval normalillo, hasta el pijillo dice, hostia, pues esto de la mili no mola, cuando todo eso lo juntas, das el santo. Entonces, yo lo aprendí eso en la transición. O sea, yo me reivindico de libertario siempre, pero hombre, éramos minoría, ya lo sabíamos, pero ganamos la España industrial. ¿Por qué? Porque el barrio entendió que entre meter ahí edificios y edificios a un espacio libre, pues esas luchas. Y una que me he olvidado y creo que es muy importante, y no es patrimonio de la juventud, pero sí es importante, estar al tanto de las nuevas cosas. Y ahí voy a la cultura. Muchas veces la izquierda es más casposa que la hostia. O sea, cualquier cosa nueva es uy, esto que... O sea, yo me acuerdo los abuelos trajeron aquí a Einstein, a Barcelona, la primera conferencia de Einstein, yo siempre lo pongo como ejemplo. O la Ateneo Enciclopedia Popular tenía más socios que el Barça de la época. Y eso digo, mira, éramos más mayoritarios que el Barça. Bueno, o sea, estar pendiente, yo me acuerdo, llegó Internet y todo eso, la gente, cuidado. O sea, yo reivindico adelantarte a la época, porque eso engancha mucho a la juventud también, ve ahí posibilidades de no te ver rancio, cerrado y tal, y a nivel cultural es la clave. Tú has dicho las fiestas de... O sea, la primera actividad popular de toda la extrema izquierda del mundo eran las fiestas mayores. Y todavía hoy se siguen en escaso alcance. Y las que se han institucionalizado mucho, mala de dulce, ¿no? O sea, nosotros las alternativas en el Raval, por ejemplo, y los ayuntamientos lo vieron enseguida. ¿Cuál era el espacio? A poner pasta a las fiestas, porque la fiesta, hombre, es muy subversiva la fiesta. Y si encima la autoorganizas, y si encima... ¿no? Entonces, el espacio contracultural y fiestas de barrio, tú lo has dicho, era... Y luego lo institucional, yo me acuerdo el ejemplo, sí creo que es importante y pasa hoy. Un grupo de jóvenes quiere ensayar, quiere hacer cualquier cosa, va a un centro cívico, rellena la estancia, el NIF, todo eso. No. Es que la juventud en lo institucional choca en cuanto abre la puerta. O sea, espacios no tan formales, no tan burocráticos, y el Ateneo ha sabido hacerlo. Pero yo los centros civiles de por nuestra zona, por ejemplo, hostia, y estos que van de un día para otro, o sea, no, lo imprevisto, todo esto ya queda fuera. Entonces, en cambio nosotros somos especialistas, tanto este... Yo sí veo, ¿no? Te viene lo imprevisto, tranquilo, chaval, esto lo resolvemos para mañana, ¿no? Yo pongo un ejemplo hoy en día, cuando hace falta un megáfono en Barcelona, un colectivo, si eres libertario lo tienes, si eres independiente lo tienes, si no eres nada, no lo tienes. Entonces, vienen al local, por ejemplo. No, porque eso era, pero nadie, yo digo, hombre, es muy importante infraestructura para la gente que no tiene, ¿sabes? Y que no sea... Bueno, entonces yo creo que estas cosas son las que... O sea, el ejemplo define mucho más que el discurso, hoy en día cada vez más. El discurso es importante, tampoco que se me entienda que yo soy antiorganización, ¿eh? En absoluto, yo creo que hay que organizar. Ahora, si tú no estás al tanto de cómo se mueve la gente y por dónde va, y quieres adaptar a la gente a tú, pues hoy en día estás perdido. Bueno, después de que se han dicho ya varias cosas... Pero respecto a lo que preguntabas en los principios del Ateneo, en los años 77, 78, como ha dicho Iñaki antes, ¿no? Esa época fue brutal, brutal a nivel de es que era cambiar. A las 10 de la noche, cuando estaba el dictador, se acababa el mundo y ya no existía vida ni nada. Y de golpe y porrazo, pum, desaparecer todo eso,
fue un subidón enorme, ¿no? Y evidentemente eras joven y vivías la realidad de cada día en la calle, bueno, no eran precisamente momentos así muy buenos a nivel tanto de vida como a nivel laboral, como a todos los niveles, ¿no? De empezar a trabajar desde los 14, desde los 15 años, ¿no? Era así la vida. Pero sí, es cierto que cuando se ocupó la Ateneo y empezó a acercarse la gente, la mayoría de la gente súper joven. Incluso podéis ver una fotografía que hay ahí de los años, de los principios de los 80, quienes estábamos en la asamblea de la Ateneo. Y veréis ahí todas las edades, las edades que eran, ¿no? Y venía un poco también de que, o sea, había mogollones de partidos políticos, de sindicatos, bueno, aquí cuando montamos la en el año 77, lo primero que hicimos es, para celebrar la Constitución, montamos 30 horas de todo, de música, teatro, charla. Empezábamos el sábado a las 4 de la tarde y acabábamos el domingo a las 10 de la noche. Y todo esto, la parte de la montaña, por todos lados, y además participó todo el mundo. O sea, desde las mayores hasta los que tenían otras ideas, la ideología, era una mezcla. Y esto, claro, estaba todo, pero lo hicimos durante 2 años. Se buscaba la gente que en ese momento se empezaba a nivel cultural, venía aquí por la cara, porque lo teníamos que hacer por la cara. La Maite Martínez es tan famosa, con 14 años cantaba aquí, y etcétera, etcétera. Pero estaba todo el mundo, eran unos momentos en que no tenías nada, pero a la vez lo dabas todo, ¿no? Y eso te llenaba un mogollón. Y entonces, incluido lo que pasó posteriormente, ya en el año 79, que por eso digo lo de mirar la foto de los años 80, es que con el 79 vino la gran decepción, ¿no? O sea, fue aparte de que según la edad que tenías, aún existía la insumisión, y tenías que ir a la mili y te cortaban un año de la vida, pues si no ibas al talego directamente, antes del movimiento militar y del movimiento de insumisión. Y por otro lado, pues tanta democracia, y todo el mundo vio que allá no cambiaba nada. O sea, de toda esa ilusión que teníamos todos de cambiar las cosas rápidamente y eso, entonces hubo un paréntesis ahí. Pero, precisamente a raíz de eso, de esa decepción y eso, yo por lo menos el buen recuerdo que tengo es que aguantamos. Y en vez de coger y dejarnos quedarnos a un lado, no solo aquí en el Ateneo, sino en general en los barrios, seguimos. Y todos los que ya se fueron, pues, mira, mejor que se hubieran ido, porque al final de cuentas, lo único que buscaban era un puesto o algo así, ¿no? Y luego, a nivel de lo de la Vocalía de Cultura, evidentemente, que tuvo un peso aquí, porque al principio, claro, los vecinos y vecinas ocupamos el espacio. Pero a ver, ¿cómo se gestiona? ¿Quién lo va a gestionar? ¿No? O sea, ya es eso. Entonces, ¿quiénes estábamos? Muchos de Vocalías de Cultura. Que estábamos experimentando con cosas, trayendo, bueno, aquí traíamos a los de la cuadra y venían aquí a hacer cosas con las naves tal y como estaban. O sea, experimentabas con diferentes tipos y luego seguimos haciendo a partir de los 80. Aquí se fue acogiendo a todo el mundo, radios libres, nosotros llamábamos la Catedral del Punk, porque cogíamos los municipios de plazas de conciertos, cualquier movimiento, aquí tenía su espacio, ¿no? Y entonces, a nivel de la Vocalía de Cultura, se fue creando el núcleo, dijéramos, de la gente que tenía ganas de cambiar las formas, los hábitos culturales y experimentar con cosas nuevas. Y aquí todo el mundo tenía una libertad completa, ¿no? De poder hacer todo eso. Y eso se facilitó a través de eso, o sea, de las relaciones de vecinos, de los núcleos de cultura, la gente que nos fuimos quedando, pues fuimos autogestionando. En realidad estábamos haciendo lo que se había pedido, ¿no? El mandato un poco del barrio cuando ocupó esto para crear un centro cultural y compartir todo eso. Y evidentemente lo de las fiestas mayores, como decía Iñaki también, bueno, en el año 79 se empiezan a montar las fiestas mayores. Lo que se hizo en el Ateneo también ayudó mucho, porque se creó, ¿no? Como os he dicho antes, vinieron todo el mundo que hacía alguna cosa a nivel cultural, lo que fuera, vino. Y a la vez, cada uno estaba en sus barrios diferentes. Y eso nos ayudó a una cosa muy importante, porque aquí en un barrio era zona peligrosa. O sea, aquí no entraba cualquiera. Aquí ya tenemos bandas y eso, bueno, como dije, lo del chino, eso no, pero aquí también a lo grande, ¿sabes? Peleas, etc. Y entonces, también había cierto, o sea, había mucha lucha, ¿eh? Hacíamos asambleas, salíamos a la calle, reivindicábamos. Pero la parte, dijéramos, más lúdica, ¿no?, de la fiesta mayor, que lo que hace es que todo el barrio se empieza a conocer, que se cree comunidad, ¿no? Porque todo el mundo es... De las fiestas mayores es donde se ha creado la vida en los barrios y han creado como un estilo pueblo, ¿no? En las grandes ciudades, y allí nos conocemos todos y eso.
Y a la vez, oh, pues, ostras, qué bueno, yo me monto en mi calle una pequeña cosa, el otro aquí. Y aún permanecen, ¿eh? y se continúan haciendo. Y son autogestionadas por los barrios, porque aún no el ayuntamiento solo se gasta el dinero en su fiesta de distrito. En los barrios hay que seguir ahí montando bares, etcétera, etcétera. Y también nos ayudó a romper ese problema que teníamos de bandas, de miedo a salir a la calle. Decían, bueno, ahí montamos un baile, ¿vale? Y a las 10 de la noche estaba todo el mundo temblando a ver que si va a haber pelea, si va a haber bajado y todo eso. Y todo eso fue un proceso que a base de la gente decir, la calle es de todo el mundo y imponerse, se logró romper eso y se creó un vínculo en el barrio y bueno, mucha, la mayoría de la gente que se conoce y sigue conociéndose con estas cosas, ¿no? Bueno, solo quería comentar en concreto el tema de sin transacción, transición, que en realidad las diferencias o la diferencia principal que hubo entre los partidos denominados extrema izquierda con respecto a los otros fue realmente la ruptura. Estábamos por la ruptura. Y eso fue lo que la diferencia fundamental. De hecho, cuando en las elecciones en el referéndum de la Constitución llamábamos a la abstención. No podíamos llamar al no porque al no llamaba a la extrema derecha. Pero llamábamos a la abstención sobre todo porque era reconocer la monarquía. Entonces yo creo que esa fue. Bueno, y también el desengaño no solo de estos partidos, de muchísima gente que estaba en el PSUC y que había estado jugándose la vida durante muchos años. Solo era eso. Mira, yo con... Me ha venido ahora que dices... Y yo veo este país como mucho, es un país de ex, de gente que ha tenido actividad política y que por decepciones... Pero cuando uno ve, por ejemplo, La Paz, y sabe la gente mayor, yo de repente me encuentro uno con una barba así enorme y digo, hostia, si este era el de Besós, el de la asociación. Entonces, empiezas a ver gente de La Paz, es donde yo más he visto en los pueblos, en barrios, gente mayor que había dejado su organización, pues porque por los motivos que fueran, pero no la actividad. Entonces, a la que encuentra un espacio en el que se encuentra cómodo, aporta esa actividad y se nota mucho. Es decir, todo ese activismo de la transición que politizaba en diferentes organizaciones es social, está en todos lados. Entonces, en las luchas de barrio o cualquiera, te encuentras a esa gente que aporta, hostia, que sabe mucho de cómo se hacen las cosas. Y eso da mucha alegría, porque parece que desapareció esa gente y se fue a su casa a cocinar, ¿no? O a. No, hombre, no. Pero están todos en la marea de pensionistas. Exacto. O la Bé, doncs, acabem això, jo crec que ha anat molt bé, vosaltres genials i la gent també en les intervencions. I volia dir que fem 10-15 minuts de descans per intentar començar més o menys puntualment a les 6 i sabeu que aquí es farà una mesa, una taula que parlarà d'Esquerra Radical, Col·lectius i Corrents i en la zona del bar una mesa amb testimonis, dones, experiències de mujeres en lluita, de dones en lluites obreres. No, perquè s'ha de fer i es fa sorteig, però bueno, jo què sé si ho vol canviar, però és així, està predeterminat. Estaré mañana. Entonces yo sí es que esta hora.